Como te habrás dado cuenta, también YouTube hizo un cambio en su administrador y en su interfaz. Entonces, lo que quiero dejarte en este video es el conocimiento de cómo vas a hacer ahora toda la parte de configuración para tu YouTube. Para personalizar el canal, una vez entres a tu canal, ¿sí? Una vez entres a tu canal y estés dentro de tu canal, que te va a salir aquí de pronto esto y vas a ir aquí a tu canal, te va a aparecer esta pantalla. Este va a ser tu canal. Aquí en personalizar canal le vas a dar clic y directamente te va a abrir una nueva pestaña para que tú puedas hacer la configuración bien de todas las partes de tu canal. Eso es importante que lo tengas en cuenta porque te va a permitir que tu canal, tanto imágenes como todas las redes sociales, queden exactamente como tú lo quieres manejar. ¿Okay? Ok, entonces lo que vemos acá es que entrando a esta parte hay una personalización, como lo ves en la parte izquierda de tu canal. Lo que vamos a hacer ahí es el tema de, primero, la parte de diseño. Entonces aquí puedes colocar, subir, cambiar o quitar el video o subir. Vas a encontrar esto en cero. De un video que la gente va a ver cada vez que las personas entren a ver tu canal de manera no suscrita. Y abajo vas a poner un video de la que tú quieres que las personas que se suscriben siempre lo vean a la hora de entrar a tu canal, ¿ok? Si no lo tienes, no importa, esto no es relevante, pero es importante que de pronto, de una vez, empieces a pensar qué vas a poner ahí, ¿ok? Ahora, en la parte de arriba vas a encontrar desarrollo de la marca. Aquí es donde vas a poner y cambiar tu foto de perfil de tu canal, que puede ser tu logo. En este caso, pues yo utilizo mi foto. Aquí vas a cambiar los tamaños del banner, que eso lo vas a encontrar en el módulo de Canva para diseñar el banner de YouTube. Y en la parte de abajo vas a encontrar la marca de agua que se va a ver al final, al principio o en todo el video, como tú decidas configurarlo. Y también esa marca de agua vas a encontrar cómo diseñarla en el módulo de Canva, diseñar miniatura, perdón, suscripción para YouTube. Entonces, de esta forma vas a hacer esos cambios. Por acá es que ahora vas a encontrar cómo hacer esos cambios. En la parte de arriba vas a encontrar información básica. Es importante que esto lo coloques dentro de tu información básica, el X, Y, Z de que vas a generar en el segundo módulo, en el documento de nicho de mercado, y vas a colocar todas tus redes sociales. Aquí te da la URL del canal y la URL personalizada. Es importante que entiendas que la URL personalizada solo te lo permite cuando tienes más de 1000 suscriptores. Así que no te preocupes, por ahora puedes trabajar con esta URL para ponerlo como un link e invitar a las personas a que te sigan en tu canal. Y aquí abajo vas a poder agregar los diferentes vínculos. Puede ser tu blog, tu cuenta de Facebook, Instagram, LinkedIn, y si quieres poner, digamos, la cuenta de Pinterest o de Twitter, ¿sí? En este caso, pues solo te deja colocar hasta 5 vínculos, pero posiblemente te deje uno más. Y abajo la información de contacto, que ojalá sea el contacto directo de tu dominio profesional. Así que de esta forma vas a poder directamente con la nueva interfaz de YouTube poder actualizar tu canal. Después aquí abajo vas a ver algo que se llama, a la izquierda abajo vas a ver algo que se llama configuración. Eso sí quedó en el mismo lugar, pero quiero dejártelo en este video nuevamente. Aquí yo te aconsejo que dejes la monetización en dólares estadounidenses, ¿ok? Esto lo dejes así. Con el tema del canal, aquí es importante que coloques todas las palabras claves que pertenecen a tu producto o tu servicio o que van a ser parte de tu canal. Esto es importante porque esto te va a permitir muy buen posicionamiento directamente en tu canal, ¿ok? En la configuración avanzada, yo te indico aquí cómo hacerlo. Realmente sigue estos pasos como estás viendo uno a uno, ¿sí? Aquí puedes adjuntar una cuenta de AdWords o de AdSense, perdón. Si no la tienes, no hay ningún problema. Déjalo así. Y aquí, bueno, básicamente lo puedes dejar aquí. Y en la elegibilidad de funciones, vas a dejar habilitadas estas funciones, ¿ok? Configuración predeterminada de carga, esto lo vas a dejar
totalmente en blanco. Los permisos, vas a dar permiso al propietario, seguramente aparecerás tú o el nombre de tu canal ahí. La comunidad con la que trabajes, si quieres ingresar personas aquí o generar una configuración predeterminada, esto no se mueve, a menos de que seas una empresa que muchas personas vayan a utilizar la cuenta de YouTube a subir diferentes información. Y de esa forma, puedes colocar más personas aquí como moderadores o usuarios aprobados o usuarios ocultos, bueno, palabras bloqueadas de pronto, groserías o cosas así que realmente no quieras que aparezcan en los comentarios de tus videos. Y los acuerdos, bueno, esto sí lo dejas totalmente aquí con el acuerdo con las condiciones del programa de socios. Esto solo se va a abrir cuando tú tengas más de 1,000 suscriptores y más de 4,000 horas de visualización. Así que es importante que por ahora lo dejes así y más adelante se puede empezar a monetizar. Ya una vez configurado todo esto, vas a cerrar esta ventana y de esta forma ya te queda el canal de YouTube totalmente configurado con la nueva interfaz. Para volver a tu canal, vienes aquí a la derecha arriba, vas a tu canal y te va a llevar a esta página nuevamente. Espero que esta parte te haya ayudado mucho, ya que también YouTube hizo un cambio en su interfaz para configurar muy bien tu canal.